Soy Rebelde World Tour se abrió paso a su gira por todo lo alto, causando una verdadera euforia ante más de 50.000 fanáticos que esperaron por 15 años verlos en vivo y corear cada uno de sus éxitos. ¿Cuánto les tomó hacer estos outfits? Desde que compré los boletos, yo compré mi outfit, la verdad. La mayoría de sus fanáticos echaron su creatividad a volar para asistir con el look de la agrupación. Hicieron filas por varias horas para poder ver el regreso de sus ídolos de la adolescencia, comprar sus artículos y tomarse la foto del recuerdo. Demasiado. Fácil, como más de 1,000 productos, como en menos de una hora. En una conversación en privado con Christopher Uckerman, nos contó acerca de todos los preparativos que se llegó a realizar para esta ansiada gira. Escenarios, son más de 160 personas viajando con nosotros y sumando a la gente de seguridad en cada país. Empezamos con más de 8 camiones, ahora tenemos muchísimos más, 13, 14 camiones viajando. Pero Christopher no solo se adentró como parte principal de la producción, sino que también fue pieza clave en el vestuario. Así como lo escuchan, el cantante explotó su creatividad a todo lo que pudo dar. Cada quien escoge su vestuario, pero obviamente llevamos ciertas líneas, ¿no? Me metí mucho en la parte creativa, sobre todo en el primer sencillo. El cantante también explicó que en este proceso de preparación se compuso más canciones para así brindarle a los fanáticos la otra faceta del grupo. Ahora obviamente es un RBD que van a ver con muchos más bailes. Lo cierto es que tras 15 años de ausencia, ninguno de los integrantes ha tenido el mismo ritmo de trabajo. Es por ello que el baile se les complicó a unos más que otros, pero no hubo nada que el ensayo no pueda solucionar. No, pero otra vez bailar en grupo, estar coordinados. Los integrantes agradecidos con su público no dudaron en dedicarle unas emotivas palabras a todos esos fans que volaron desde largas distancias para verlos. Sin duda, con este primer concierto, la banda nos dejó un excelente sabor de boca, cumpliendo con darnos show y una presencia vocal muy madura. Pero bueno, en otros temas te cuento todo acerca de los detalles que harán histórico el concierto de RBD tras 15 años en El Paso, Texas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.